Mira, te cuento, haber jugado eso fue una de las cosas más traumantes que me pasaron. Lo que me empezó a pasar fue que sentía que me golpeaban la ventana, me chistaban. Vi una sombra parada en... Estaba en el secundario en ese momento. Fue una linda época, siendo un adolescente y no le tenés miedo a nada. Teníamos entre 16 y 17 años. Siempre éramos el mismo grupo de 5 amigos. Matías, un chico bastante raro y solitario, pero buen pibe. David, Pablo, Leuchón y yo. Todo esto arrancó en las vacaciones de invierno, en julio. Matías, un día charlando de todo un poco, nos invitó a quedarnos en su casa. Nos dijo que tenía un tablero de la Ouija y que estaría bueno jugar para saber si funcionaba o no. La verdad, quizás por temor, pero no nos gustaba mucho la idea. Pero a pesar de esto, accedimos para darle el gusto. Esa noche, en la casa de Matías, estábamos todos listos para jugar. Él trajo el tablero, lo puso sobre la mesa, después prendió unos velones negros y agregó también cartas de tarot que supuestamente eran de la abuela que había fallecido hacía poco. Empezamos a jugar. La verdad que nosotros pensamos que era todo mentira, que Matías nos quería hacer alguna broma o algo parecido. Hicimos muchas preguntas entre risas, pero nada pasó. Terminamos el juego y nos fuimos a dormir. Fue esa misma noche, a las 3 de la mañana aproximadamente, que empezamos a escuchar golpes en la cocina y cosas que se rompían. Fuimos todos juntos a ver y encontramos que en la cocina estaba literalmente todo roto y desparramado. Platos y vasos destrozados, las sillas caídas y las puertas de la alacena abiertas. Nos quedamos helados. En ese momento, la mamá de Matías se levantó y también fue a la cocina, seguramente pensando que habían entrado ladrones. Cuando nos vio, inmediatamente nos echó a la calle. Pensó que habíamos sido nosotros. Ya en la calle estábamos todos un poco confundidos. Nadie terminó de entender lo que había pasado, o quizás sí, pero ninguno lo dijo. Seguíamos un poco con la idea de que Matías nos estaba haciendo una broma. Cada uno de nosotros se fue a su casa. Al día siguiente nos juntamos. Matías nos pidió disculpas porque la mamá nos había echado y también nos pidió perdón porque él había cometido un grave error. Nos reímos y no le dimos importancia, pero estábamos totalmente equivocados. Esa noche en mi casa sentí la habitación distinta. Me costaba hasta respirar, era un ambiente denso. En un momento me despierto y siento que me golpean la ventana y me chistaban. Y también veo al abrir los ojos en los pies de mi cama, parada e inmóvil, a una sombra totalmente negra. Inmediatamente desapareció, pero no pude seguir durmiendo. Al día siguiente, Pablo me preguntó serio si me había pasado algo. Yo le respondí que no, pero él con una cara de miedo me dijo que se despertó en plena noche cuando sintió que alguien se subía a su cama y empezó a pegarle fuertemente por todo el cuerpo. Yo para ese momento ya estaba bastante asustado. Le preguntamos a Lauchón qué opinaba, y lo primero que dijo es que para él era por la Ouija y que no había que jugarlo nunca más. Por lo contrario, Matías, cuando hablamos, estaba obsesionado. A él se le estaba apareciendo su abuela y supuestamente le decía las cosas que iban a pasar en el futuro. Unos días más tarde, jugamos otra vez, y después otra y otra más. Casi todos los días lo hacíamos, hasta que sin darnos cuenta, todo se fue de control, y juro que fue así. Lo que primero pasó que nos dio esa señal fue David. Estando solo en su casa, David puso a calentar en la hornalla de la cocina un cuchillo. Lo dejó hasta que estuvo al rojo vivo, luego lo tomó y se lo apoyó directamente en el brazo. ¿Para qué? Lo colocó justamente donde tenía su tatuaje, y casualmente, era el de un ángel. Según lo que se pudo saber, fue porque alguien o algo se lo ordenó, según él, y tuvo que hacerlo. Un tiempo después, terminó internado en un neuropsiquiátrico haciendo un tratamiento. Pablo y Lauchón se alejaron del grupo simplemente. Matías siguió usando el tablero y no supe más de él. Por mi parte me llegaron muchas desgracias. Mis papás se quedaron sin trabajo, luego se separaron. En mi casa todos los días se sentían ruidos y presencias. Era espantoso. Dejé la escuela y poco a poco me alejé de todos. Un poco por mí y también porque nadie quería estar cerca mío. Muchos decían que tenía algo malo encima. Estaba realmente en el fondo de un pozo. Me sentía muy mal y deprimido. Un día, estando solo en mi habitación, sentí que algo me sujetó fuerte y me apretaba. Incluso me rasguñó todo el pecho. En ese momento, estaba con muchos deseos de terminar con todo.
terminar incluso con mi propia vida, no aguantaba más. Llegué a colocar una cuerda para hacerlo, pero por algún motivo no lo hice. Otra idea me ocupó rápidamente la cabeza. Tenía que prender fuego a la casa. De esa forma, terminaría todo, o al menos eso pensaba. Y así lo hice. Le prendí fuego. Fue algo terrible y me arrepiento de haberlo hecho, pero lo hice. El terreno era muy grande y había otra casa en la parte del fondo, así que nos tuvimos que mudar ahí. Luego de un tiempo, me mudé con mis abuelos y fue en ese momento que comencé a trabajar y al fin pude alquilar algo para irme a vivir solo. Pero todo estaba lejos de terminar. Se me empezó a aparecer la misma sombra en mi casa nueva. Para esa altura pensaba que me estaba volviendo loco. Comencé con vicios de todo tipo, todos los que se te puedan ocurrir. Cuando estaba dopado, la realidad era otra y no pensaba en nada, pero me estaba destruyendo todavía más y más, física y espiritualmente. En 2013 falleció mi vieja. Fue un golpe tremendo. Hablando con mi hermano, que aún vivía en la misma casa de siempre, me contó que en la casa se seguían apareciendo las sombras continuamente. Él en muchas oportunidades sintió como que alguien se sentaba en su cama y muchas mascotas se murieron de golpe sin ningún motivo. Ese mismo año fue que una chica cristiana fue a bendecir la casa con otras personas de su iglesia para intentar solucionar lo que estaba pasando. Fue ese día que nos conocimos y ella me ofreció su ayuda. Rechacé la ayuda de inmediato. Honestamente no creía nada con respecto a los temas religiosos y sentía asco por la iglesia. Esta chica fue perseverante y no dejó de ofrecerme ayuda durante años. Fue en 2018 en el que realmente no podía más. Era insoportable mi vida. En la casa que estaba alquilando continuaban pasando cosas. Las luces, al igual que la tele, se prendían y apagaban solas. Se sentían presencias todo el tiempo. No solo yo, incluso la gente que venía de visita lo sentía. Y en una ocasión uno de mis amigos sintió como que algo le gruñía en el oído. También se sentía de la nada olor a podrido en ciertos lugares y como aparecía se iba. Una vez olí claramente olor a azufre. Yo estaba en un estado de depresión total. Mi vida era un desastre y literalmente me estaba matando con los vicios. Decidí entonces ese año aceptar por fin la ayuda de Elvira, la chica cristiana. Ella lo primero que hizo fue, a la fuerza y obligándome, a ir a su iglesia. Lo repito, yo odiaba todo lo referido a las religiones. En mi cabeza era toda una absoluta mentira. Pero fui igual con ella. Cuando llegamos nos recibió un pastor, estuvimos charlando un buen rato los tres. El hombre me dijo que me iba a ayudar. Me pidió un momento y fue a buscar a otro pastor. Fueron ellos dos que juntos comenzaron a orar enfrente mío. Fue acá que todas mis creencias religiosas se pusieron en una perspectiva diferente. Cuando empezaron a orar, me desmayé. No sé por cuánto tiempo, pero cuando recuperé el conocimiento, el pastor con el que estuve hablando me pidió por favor que me congregue a alguna iglesia. Lo rechacé inmediatamente. No quería saber nada con ninguna iglesia. Pero lo raro fue que al salir de ahí, me sentí otra persona. No tenía esa carga y tensión en la espalda que aguanté durante muchos años. Estaba de mejor humor. Me sentía mucho mejor. No sé qué es lo que pasó, no puedo asegurar nada, pero de golpe mi vida empezó a cambiar. Lo primero que hice fue dejar todos los vicios que tenía y de un día para el otro. Mis amigos no podían creerlo. Estaba distinto, mi mirada era distinta, me decían. Mi ánimo, mi vida al fin parecía estar mejorando. Realmente nadie lo podía creer, incluso yo estaba sorprendido por lo que estaba pasando. Poco a poco, todo mejoró. Me uní a una iglesia y quizás gracias a ella, gracias a Dios o a mí mismo, hoy estoy bien y me siento protegido. En cuanto al grupo de amigos, en una oportunidad me encontré con Matías. Estaba con una grave enfermedad y muy avanzada, y también se había entregado a la religión. En una linda charla, nos amigamos y me confesó que para él esa noche habíamos invocado demonios o entidades muy malas que quedaron pegadas a todos nosotros. Al poco tiempo, lamentablemente, Matías murió. A Pablo lo crucé también y me dijo, entre tantas cosas, que tenga cuidado porque hay algo que nos está persiguiendo a todos y nos quiere hacer mucho daño. Él, claramente aún, estaba un poco perturbado. Lauchón tuvo serios problemas mentales, por lo que supe, y vivía como un ermitaño encerrado en su casa. Jamás volvió a hablar con él desde aquellos años. David también estuvo con muchos problemas psicológicos y estaba bastante recluido de la gente. Esa tarde, que Elvira me obligó a ir a la iglesia,
Los pastores, por lo que sé, me quitaron una entidad que tenía pegada en mi espalda. Realmente no sé si fue o no así, pero al salir de ahí no volví a sentir nunca más esa sensación de que mi vida estaba sumergida en la oscuridad. Ese tablero, que muchos llaman juego, aquella noche de julio del 2001, cambió mi vida y la de mis cuatro amigos. Ninguno sabía qué era lo que nos esperaba. Hoy puedo contar lo que me pasó, lo que viví, y aseguro por propia experiencia que la Ouija no es un juego. Mira, te cuento, haber jugado eso fue una de las cosas más traumantes que me pasaron. Y no traumante por el juego en sí, sino por lo que pasó después. La primera noche que jugamos, habíamos pedido una señal, y a eso de las 3 de la mañana se empezaron a escuchar ruido de vasos, platos. Pensamos que estaban discutiendo en la casa. Y cuando fuimos a la cocina, estaba todo desparramado, todo roto. Después pasó todo lo que tenía que pasar. Ya estando solos, por lo menos a mí, lo que me empezó a pasar fue que sentía que me golpeaban la ventana, me chistaban. Vi una sombra parada, una cosa terrible, asquerosa, en los pies de mi cama. Fue traumante, amigo. Eso no se lo deseo a nadie. Y a partir de ahí, cambió todo, loco, cambió todo. Después lo más feo que me pasó fue, bueno, ya ha pasado un tiempo largo de haber jugado eso, pasaban cosas horribles en casa, se sentía olor a podrido, olor a muerto, olor a bosta. Y un día durmiendo siento que me abrazan de atrás, pero fuerte, viste, como cuando no te dejan respirar. Y sentí, pero, ganas de ahorcarme, me quería ahorcar. Fue una cosa de segundos, viste. Así que la única forma que tenía era prender fuego a la casa. Agarré, prendí fuego a la casa porque no encontraba ayuda por ningún lado para sacarme todas esas cosas de encima. Lo feo era que no me pasaban solamente a mí, sino a la gente que me iba a visitar, me rodeaba. Veían cosas horribles, veían sombras. Algunos sentía que hablaban en la casa. Es una cosa pero traumante, al punto de que sentí que te volvés loco. Hasta que, bueno, tuve que tener ayuda espiritual después de muchos años. Pasaron casi 15 años para recibir ayuda espiritual. Y gracias a Dios hoy estoy libre de todo eso que me seguía. Te lo cuento porque, para que no jueguen. Si pueden evitar jugar esto, no jueguen, muchachos. Pasan cosas muy feas. Déjame en los comentarios si el video te gustó y qué pensás sobre esta experiencia y puntualmente sobre el tablero de la Ouija. Sería bueno, entre todos, poner en claro que quizás hay cosas con las cuales es mejor no meterse.